Vale, nos tienen rodeados. Vale, no lo hicimos. Vale, hay que tirar para adelante. Recoger. Encender la antorcha. Vamos a ver qué hay aquí. Algún objeto bueno, esperemos. Ponernos el arco, iremos más rápido. Venga, Lara, tranquila. Estamos entrando en un campamento enemigo y esto me da mala espina. Tengo este para esquivar. Hay fuego ahí. La cámara. Vamos a ver un poco, Reyes. Te estoy diciendo que ese aparato no es eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Es guapa, ¿eh? Muy guapa, sí, es Alisa. Alisa es mi hija. Tiene 14 años y es más lista que tú. ¡Qué tía! Debe de haber salido al padre. No le des todo el mérito. Sí, vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido al padre, qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. Estaba en el lago. Y con esta cosa sale agua y se acerca a mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana. En una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. Nos vemos en la cena. Venga, adiós. Hay muchas historias aquí. ¿Ese es el padre? ¿Podemos hacer la secuencia tradicional? Gracias. Dr. James Whitman, Dr. James William, relleno 15, toma 3, acción. Bien, agárralo con fuerza. Y abrele la tripa así. Mira, pescando. Abrir un pescado. No sabe. ¡Ay, Dios! ¡Corta, corta! ¡Corta! ¡Que no me sale! ¡Que no me sale! ¿Está volviendo? Va a volver. Sí, el doctor James Whitman, un arqueólogo. Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. No sabe pelar un pescado. El mundialmente conocido doctor James Whitman. No mato especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam. No hacer la cena. No te ofendas, Jonah. The audience demands es lo que quiere el público, Dr. Whitman. You know that. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Come on, let's just take it from the top. Venga, desde arriba, ¿vale? We're gonna make you look like Gordon. Vamos a hacer que aparezcas Gordon Ramsay en la edición. Dr. James Whitman, Dr. James Whitman, relleno 15, toma 4. Action. Acción. Bien, agárralo ahora con fuerza y ábrele la tripa.
He estudiado tanto la carta de navegación que me la sé de memoria. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle, I remember when you found that. We're getting closer to the storm. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Y seguiremos con la historia más adelante. Con la tormenta. ¿Qué pasará? Seguimos jugando. Okay, Lara. Pull yourself Vamos, Lara, tranquilízate. Tus amigos cuentan contigo. Vamos a guardar en el campamento. Thank God for us training. Ahora agradezco el entrenamiento de Rob. Las caminatas, las escaladas. Muy bien. Vamos a ver habilidades. Muy bien. Sigamos con la historia. Vamos allá. Hemos acampado. Hemos mejorado algo nuestras habilidades. Vamos a examinar objetos que hayan por aquí. This coin probably... No sé qué era esa caja, pero bueno. Hemos acampado, vamos a mirar lo que hay por aquí. Como vemos, por aquí no se puede pasar. Aquí estamos con Tomb Raider un día más. Y bueno, en el capítulo anterior llegamos al campamento. Vamos a recoger balas. Ya te acostumbras, ve arriba a la torre de la radio. Ok. Vamos a coger el arco. Mucho más práctico. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí? Hasta lo que diga el padre Matías. Parece que ninguno de los nuevos supervivientes ha llegado más allá de las 1000 ruinas. Han perdido a su prisionero, una mujer. Aparta esa arma ahora mismo. Vale, que no nos vean. Hay que cargárnoslo lentamente. Esto del arco se me da muy mal. Ahí mismo.
Le daremos ahí la especie de nuca con la flecha. Ahí. Voy a echar un ojo. ¿Necesitas algo? No, gracias. No necesita. Ya la ha palmado ya. Vale, nos pondremos aquí. Y vamos a ir a por ese ahora. Antes de que nos vean todos los demás. Tensamos el arco. Apuntamos. Y disparo. Tuvimos que darle dos, pero bueno. No nos han visto. Vale. Hay que disparar a aquel de allí. Tensamos el arco. No nos vean. Muy bien. Ya estamos dentro. Pongámonos la pistola. ¿Alguien nos ha visto? Parece que sí nos ha visto. Vale, el último que han visto. Calla, solo una. La del naufragio. Ok. No creo que anden lejos. Estarán por aquí arriba. Llueve a cántaros. Y aquí hace un sol que te cagas. Tenemos una ametralladora. Lo estoy viendo ahí. Vale. Vale, no me deis más problemas. Vamos allá. Sigamos. Hay que saltar.
Pensaba que no lo conseguía. Vale, hay que ir para arriba. Un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Japonés. Enciende la antorcha. ¡Lara! ¡Lara, que me... que te me caes! Saltemos. Vale. Está helada el agua. Venga, vamos a conectar algunas líneas. Los hermanos necesitan energía dentro. Ah, joder, se ha pinchado. ¿Estás bien? Sí, sí, tú a lo tuyo. Vale, vamos a examinar. ¿Algún tipo de objeto? El padre Matías ha traído una. ¿Para el ritual? Seguramente esta noche lo sabremos. Vale, algo están planeando hacer. Yo también voy a hacer algo. ¡Hala! Corté la luz. Ahora voy a infiltrarme. ¡Ratas! ¡Ratas! Cuidado, está lleno de combustible. Ya. Las ratas van a entrar y saliendo. Aquí hay una caja. ¿Y cómo narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta, yo os ayudo. Vamos a dejarlo aquí de momento. ¡Toma combustible! Hombre, soy malo, pero no tanto. ¿Vale? El combustible es malo, explota, ya lo sabemos. Vamos a subir las escaleras. Ten cuidado, pueden haber más enemigos, hay cables de electricidad. Lo siento, tío. Voy practicando y cada vez soy mejor. Saltamos. Vale. Estamos dentro. Tenemos una luz aquí. Que no sé ni pa' qué es. Esta nos viene mejor, está encendida. La ponemos aquí. Y ahora voy a disparar. Vale, esta la voy a poner en medio. Y voy a disparar. Saltemos. Hay que ir por ahí. Vale. Ok, estas puertas están cerradas. Hay que forzar esto. Vamos, Lara, tú puedes. Muy bien. No tienes escapatoria, intrusa. ¿Qué demonios? Vamos, vamos.
Nadie sale. Vamos a lanzarlo hacia allí. Vale. Hemos hecho uno. Vamos a lanzar el segundo. Esperemos que este tenga mejor puntería que el... ¡Ha explotado! Muy bien. Hay que seguir. Miremos si aquí hay algo más. Escucho voces. Sigamos. Una metralleta. Está chula, ¿eh? Escopeta, metralleta. Mátame. Nada, pues tu deseo son órdenes. Vete al infierno. Balas. Objetos. No me dejo nada aquí. Vale, voy a buscar un objeto que estaba aquí abajo. No quiero dejármelo. Ahí está. Vaya, no es nada. Bueno, pues después de aniquilarte, voy a seguir para adelante. ¡Ahora! ¡Que matla! ¿Qué pasa? Tengo que esconderme. Vamos a por ti. No te vayas a ver. Vamos, vení aquí. Los que me quedan con el arco. ¡Ah! ¡Qué tío más chungo! ¡Qué tío más chungo! Hago la leche. ¿Cuánto me quedan? 9 balas.
vamos a coger todo lo que tengan. Uno por uno. Vamos a subir aquí arriba. No nos deja. Quita. Vamos a ir por aquí. Muy bien. Creo que estamos saliendo. Mejor la escopeta. Vamos allá. Ábrete, sésamo. Hemos llegado a una parte. A los controles. Por fin vamos a echar el mensaje por radio. Muy bien, Lana. Objetivo logrado. Está roto. Alex, Alex, ¿me recibes? Sí. La consola está rota. Pues a menos que encuentres una tienda de radios, tendrás que conectarlo manualmente a través del control de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Ya, bueno, es que primero tienes que encontrarlo. ¡Ay, qué gracioso! En las torres antiguas instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. Sí que tengo que subir hasta arriba del todo. A escalar otra vez. Genial. No comes tú nada, ¿eh? Una manzana, lo que sea. Vamos, ahí hay una caja. Ahí había otro objeto. Muy bien. Vamos por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Estás cansada? Esto está muy caliente. ¡Ah! Cuidado, Lara. Agáchate con cuidado. Espero que funcione la torre. Cuidado, agachada, agachada. Ya estamos fuera. Uf, qué luz. Claro, acabamos de salir a la luz después de estar tanto tiempo en oscuridad. Deslumbra. Muy bien. Estamos en el exterior de la base. Nieve, esto no es normal. Pues no, no es normal. Lo que yo por si acaso me cojo la pistola. Y acampemos. Muy bien. Sigamos hacia el mirador del puente. No saltemos, hay que ir por la viga. Las vistas abajo son privilegiadas. Quien tenga vértigo. Tengo aquí a una, ven aquí. Que me tira. Que me tira. Ves para abajo. Ves para abajo.